Amigos, amigas, hoy vamos a probar el Moto G24 en videojuegos. A ver qué tal le va, si están pensando en comprarlo y quieren saber si les funciona con sus videojuegos favoritos, no se muevan, vamos con el video. Nuestro Moto G24 tiene una pantalla IPS LCD de 90 de tasa de refresco, 6,56 pulgadas, resolución 120 x 1612 píxeles. Procesador MediaTek Helio G85, memoria RAM de 4 GB, almacenamiento de 256 GB. Su batería 5000 mAh con carga de 15 vatios, sistema operativo Android 14. Dos lentes en su cámara posterior, 50 megapíxeles, es angular con apertura de 1.8, es el lente principal y el segundo lente 2 megapíxeles macro. Su cámara selfie finalmente 8 megapíxeles es un lente angular. Y vamos a poner en este video a prueba videojuegos Moto G24, este teléfono interesante, y lo vamos a hacer con dos de nuestros videojuegos que normalmente lo hacemos, Call of Duty Mobile. Ya tengo abierto Call of Duty Mobile y lo primero que siempre hago y muestro es el tema de sonido y gráficos para ver qué nos ofrece el equipo. Gráficos, calidad gráfica media distancia, cuadros por segundo alta. No es una gran calidad, no es una gran capacidad en gráficos, pero sirve para lo que normalmente lo utilizamos. Y es un equipo en el cual pues vamos a tener un rendimiento aceptable. No va a ser como otros de muy alta gama, pero pues tengamos en cuenta que este Moto G24 pues está en esa gama calidad-precio que realmente es rendidora, es cómoda con el bolsillo y funciona bien. Iniciando ya la práctica, el gameplay, déjenme decirles que me sorprende porque pensé que iba a ser un poco más lenta la experiencia. No, está funcionando bastante bien. En la pantalla previa al inicio del juego se movía muy bien el personaje. También aquí cuando estamos aterrizando, buena jugabilidad, podemos movernos bien para un lado y para el otro. Eso me gusta, realmente me está sorprendiendo un poco porque no pensé que fuera así, dada la característica al inicio que tiene de configuración y que no nos permitía unos gráficos muy altos, pero pues apenas para lo que necesitamos para movernos en este Call of Duty Mobile, que es un videojuego exigente, rápido y que además para movernos bien y para responder ante cualquier situación, pues necesitamos un equipo rapidito. Buen movimiento desde un lado hacia el otro, realmente cuando lo vemos en acción se nota que
es un equipo que funciona muy bien o pues que al menos nos va a dejar movernos hacia un lado y hacia el otro con una buena jugabilidad. No tengo queja alguna de este Moto G24 en este videojuego. Nuestro segundo videojuego a probar es Asphalt 9, lo tenemos aquí. Un videojuego que nos exigirá en gráficos. Primero miremos que en sonido y visual esté configurada la mejor calidad para que tengamos el desempeño más acertado en cualquier función que lo tengamos. Este es el juego y vamos a ir rápidamente a una partidita a ver qué tal nos va. En los primeros momentos de carrera vamos a ver que la respuesta bastante rápida, salvo por el piloto, pero un buen movimiento, buenos detalles, fluidez total, una nitidez buena en esa pantalla del Moto G24 para una experiencia fluida en un videojuego como este que es Asphalt 9, que nos exige en máquina, pero también nos exige en pantalla. Pasa la prueba, me gusta, sin duda un buen equipo para jugar. Un Moto G24 rendidor que funciona para redes sociales, que funciona para otras cosas. La prueba de productividad ya la habíamos hecho antes. Hoy estamos con videojuegos y siento que da la talla este Moto G24. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, comenten mucho para que sigamos creciendo el canal. También, por supuesto, pueden visitarme en mis otras redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en X, en Threads. En ellas todas comparto contenido normalmente. Y follow.co, sitio recomendado de tecnología y tendencias digitales. Nos vemos en una próxima. Soy Iván Luzardo. Chao, chao.